Muy buenas a todos, estamos aquí en nuestro canal Más Vuelto y hoy vamos a ir con un vídeo, vamos a agarraros fuerte, poner el cinturón porque vienen curvas, ¿vale? Hace unos meses hicimos un vídeo que se llamaba Hueco y sus sorpresas, en el cual este vídeo, debajo tenéis el link, finalmente nos lo han bloqueado, me lo han bloqueado por difamación. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que este vídeo no es un vídeo como otro cualquiera de los muchos vídeos que hemos hecho. Aquí estáis viendo vídeos en el que simplemente hicimos un unboxing de la Hueco, de la batería Hueco, en el que explicábamos qué había dentro, simple y llanamente, qué es lo que encontramos. Y dábamos nuestra opinión de lo que íbamos encontrando dentro de la batería con dos personas que están constantemente, que los conocéis, a Javi y a José, que están constantemente hablando de y probando baterías y probando muchas cosas, que saben bastante, gente titulada, o sea, no estamos hablando de gente de la calle, y finalmente este vídeo se bloqueó. Nos dieron un papel con un montón de cosas en las que estábamos falseando y diciendo, difamando. Entonces, hoy en este vídeo de hoy vamos a hablar de lo que Hueco nos ha dicho que hemos difamado y la realidad que la vais a ver aquí, que la tenemos aquí, que hemos desarmado la batería y lo vais a ver con esta gente, lo vamos a ver poco a poco. No sé cuánto durará el vídeo, yo pensaba que a la gente de YouTube le importaba la verdad. Pero simplemente parece ser que con unos abogados que hacen ahí un, mandan ahí una queja, la gente de YouTube no contrasta si esa información es verdad o mentira. La parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. Entonces, una vez más, vamos a ver, no sé cuánto durará el vídeo porque volverán a utilizar abogados, pero vamos a especificar, en el vídeo hablamos cosas buenas y cosas malas, ahí tenéis una lista, y vamos a hablar de ellas, una vez más, de las cosas buenas de esta batería y de las cosas que no son, que serían mejorables, ¿vale? Pues vamos a ello. Comentar de que en el vídeo este hemos hecho lo mismo que hemos hecho con todos los modelos de batería, modelos de inversor, analizar las cosas buenas que tiene, las cosas malas, para que el cliente sepa exactamente lo que está comprando. O sea, que si hay cosas que vemos que no son como dicen las especificaciones, porque el cliente sepa que no es, que es así o no lo es. No hay ningún interés comercial en vender un producto más que otro. Lo tenemos en la página o cualquier otro producto que vemos que funciona y que no da resultado. Con lo cual no creo que sea ningún... O sea, creo que ha sido algo más se han tomado como un poco a lo personal, porque hemos hecho lo mismo que hemos hecho con los productos de solar y Fernando también con los coches. Prueba coches y hay cosas que son más buenas, más malas, y es bueno que el usuario sepa No nos paga la competencia por decir cosas malas de la Hueco. A ver si lo tenemos claro. Nosotros decimos lo que hay bueno y lo que hay malo. Porque no es perfecta, señores de Hueco. No es perfecta. Sentimos mucho decirlo, pero hay cosas mejorables. De hecho, aquí tenemos la batería nueva que luego la vamos a enseñar. Y qué casualidad que han cambiado cosas de las que hemos dicho nosotros que había que mejorarlas, las han cambiado. O sea, que tanta difamación no era. Así que, si te parece, vamos a empezar un poco hablando de todo. Hay que decir también, Fernando, de que la diferencia, yo creo que con otros vídeos que ponen en YouTube, que solo dicen cosas buenas, lo suyo es eso, que se vea todo, ¿no? Claro, es muy importante eso, es súper importante. No hay ninguna cosa que sea perfecta. Entonces, hay cosas mejorables. De hecho, muchas veces, cuando haces compras cosas en algunos sitios, siempre te hacen una encuesta de qué podemos mejorar en nuestro producto. Pues nuestra idea es que la gente de otras empresas, como yo que sé, Pilontech o todas estas, o yo que sé, Ingeteam, que hemos hecho vídeos enseñando lo bueno y lo malo, esta gente puede utilizar estas cosas para mejorar, cosa que ha hecho, porque esta batería le han hecho mejoras y algunas de ellas sorprendentemente las que hemos hablado, ¿vale? Pero vamos a ver sobre todas las difamaciones de las que nos acusa la Hueco. No os puedo enseñar el papel porque seguramente infringiría muchas cosas y sería malísimo, pero sí que os puedo contar un poco la idea. De la primera cosa que nos habla es sobre el tema de los tornillos. Ahí ha habido
polémica con el tema de los tornillos. Bueno, cuéntanos un poco. Comentad que el vídeo se puede ver en otra plataforma. Es verdad. Vale, lo pondremos en el enlace. He puesto debajo en la descripción del vídeo, he puesto enlace del mismo vídeo en otras plataformas, ya que YouTube no es la única plataforma que existe en el mundo para poner vídeos. Abajo tenéis los links para que los abogados de Hueco tengan trabajo, porque claro, se tienen que ganar su sueldo. Y entonces, pues abajo podéis ver el vídeo para que veáis que no hay... O sea, no hay nada, o sea, hemos enseñado lo bueno y lo malo, hemos hablado de muchas cosas buenas y de cosas que son mejorables. No tenemos ningún interés personal en hablar cosas mal de esta gente, porque es una muy buena batería. Yo creo que es muy buena batería, lo hemos dicho en el vídeo, en el minuto, al final del vídeo lo comentamos, ¿verdad? Que es una muy buena batería, que nos gusta mucho, pero que tiene cosas que hay que mejorar y algunas cosas en las que no son del todo ciertas, ¿verdad? Si nos fijamos, hay más cosas buenas que malas, lo que hemos dicho. Aquí hemos hecho un resumen, podéis verlo, además vamos a poner la descripción, se va a poner en cada minuto que se habla de cada punto. Sí. Y podemos ver que hay más. Sí. Los problemas que comentamos fueron el tema de los tornillos, que vale, lo único que hicimos fueron que eran unos tornillos bastante débiles, fáciles de cuando desmontamos la carcasa, aquí la tenemos desmontada ya, lo podemos ver en otro vídeo. Es cierto que lo único que tiene que desmontar el usuario es esto, ¿vale? Esto está aquí, puesto, y estos tornillos era lo que nos estamos comentando, no era el tornillería de para desmontarlo si lo llevo al servicio técnico, que era... Lo que pone en el punto ese. En el punto ese lo que se describe es que como que esos tornillos que se rompen son los que tienen que cambiar el servicio técnico, que el usuario no tiene acceso a eso y no tiene por qué tocarlo. Pero es que no, es que estos tornillos son los que se acaban rompiendo. Esto lo sacas dos veces y los tornillos se corren, con lo cual hay que hacerle una punta de broca. Bueno, comentaros, por favor, comentaros que después de este vídeo esta difamación, hemos mandado la batería a analizar a un laboratorio y están saliendo aquí los vídeos, se han ratificado lo que nosotros dijimos en el vídeo del que estuvimos hablando. Han ratificado lo de la BMS, han ratificado lo de los tornillos, nos han dicho que son unos tornillos muy débiles, muy fácil de que se puedan pasar de rosca. ¿Veis la nueva? Han quitado los tornillos. ¿Eh? Ahora tiene este tornillo grande, que es algo que comentamos nosotros en el vídeo anterior. Dijimos que estos tornillos de aquí eran muy... ¿Veis? Que es súper fácil que se rompan. Son de mala aleación. Cuando le meten el destornillador se acaban corriendo. Y más que mala, ya el problema que tiene es que es una métrica un poco rara. Es una métrica H2.5. O sea, que tienes que tener al final un juego de punta casi que de montar móviles o cosas así pequeñas. Lo que dijimos fue que no era el tornillo más adecuado para ponerlo en una tapa que el usuario o el instalador tiene que estar constantemente quitando y poniendo para conectar la batería. Hablamos de eso y los señores de Hueco se tiraron al cuello. Hay que comentar que cada punto que ellos explican están considerando que es falso. Todos los puntos que vamos a decir aquí, que ellos desglosan por minuto, nos dicen que es falso. Entonces, eso no es falso. ¡Zas en toda la boca! Es decir, lo que ellos están comentando era que los tornillos que nosotros nos estamos quejando no eran estos, sino eran lo de la carcasa para mandarlo a la garantía. O sea, si hay que desmontarlo por alguna reparación, no. Es que esta carcasa hay que quitarla para acceder, si no, no puede hacer absolutamente nada. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Entonces, estábamos hablando de esto, que es cierto que son los mismos tornillerías, que puede cambiar color y tal, pero es la misma y pasa exactamente lo mismo aquí que en otra parte de la carcasa. ¿Vale? Han dicho que es falso y no tienen razón. No es falso, es verdadero. ¡Zas en toda la boca! Señores de YouTube también que han dicho que a todo que sí. ¡Zas en toda la boca! Bueno, y tanto que es verdadero que en el siguiente modelo pues ya... ¿Vale? La nueva batería ya no viene con cuatro tornillos, que era lo que comentamos. Dame la otra tapa, anda, por favor. En el otro vídeo comentamos que esta tornillería que llevaba la tapa no era la adecuada. Y nos dijeron que era falso. Y sin embargo la han cambiado en la nueva. Igual no era falso, igual era verdadero. ¡Ah, en toda la boca! Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Creo que habría sido más sencillo decir vamos a modificarlo. Claro. Y queda bastante mejor. Yo creo que se ha pasado con algún vídeo de coche de algún fabricante. Sí, sí, alguno ha hecho así. O sea, se lo ha tomado bien
Nadie se ha tomado mal nunca nada, ningún vídeo. No, pero es verdad que no. Hay empresas que se lo han tomado bien y han... lo han tomado como referencia y claro. Lo han modificado porque nosotros estamos todo el día probando y mirando baterías y han dicho, oye, pues tienen razón, estos tornillos para el usuario o el instalador no son los adecuados, vamos a modificarlo en vez de decir que es falso lo que estamos. Igualmente Hueco lo ha hecho, lo que pasa es que no... Pero se ha tirado al cuello de nosotros diciéndole un problema que había que solucionar, ¿vale? En vez de agradecérnoslo y decirnos, oye... tenéis razón, vamos a buscar una solución. No, falso. Mentira. De hecho, enhorabuena realmente a Hueco porque han sido capaces de rediseñar los puntos negativos de la batería en un tiempo récord. Es decir, de que hicimos el anterior vídeo, no sé, cuatro meses. Que ya lo tuvieran en cuenta, claro, de otros usuarios. Que exactamente, se eso se reporta. Tampoco hacía falta de ponernos que estábamos difamando a la marca. Si luego ha modificado la batería. Y si sirve este vídeo para otra ocasión... Siguen usando los mismos tornillos aquí, que es una cosa que tenemos que volver a quitar. Es decir, en el punto del uso, en el instalador, siguen usando la misma tornillería para quitar esta pletina. Esta pletina sirve para los puentes entre baterías, cuando paraleliza o serializa. Hay que comentar que tampoco es tan importante, porque esto se quita, ya no se pone nunca más. Exactamente. O sea, si se quita, por lo menos si lo consigues quitar una vez, ya se acabó. O sea, vale. Sí, pero que, estamos en la misma. Que si también no lo podéis poner como falso, pero a ver si podéis cambiar también los tornillos, ¿no? que también el usuario los tiene que... El usuario, el instalador, tiene que de vez en cuando quitar esta tapa, que por lo menos ponga unos tornillos que sean más fáciles de quitar. Minuto 37, falso también, para el próximo vídeo, ¿vale? Entonces, más cosas. Vale. El tema de la BMS activa. Es otra cosa que dijimos en el vídeo, pero casualmente no aparece por aquí por ningún sitio. Es decir, sí. Esta batería se ha hecho muy famosa en España por ese aspecto, BMS activo. ¿Vale? De hecho, lo ponía... Aquí. Lo pone aquí. Ahí pone Active Equalizer. El dataset. Este es un dataset de la propia batería. Lo puede subir en 5K3. Esto lo pone en la documentación de la batería. Esto es de Hueco, ¿vale? Y pone que la batería tiene balanceo activo. Es cierto que ya no sale en la web. Vale. Ya lo han cambiado. Lo han quitado. Igual también porque igual lo comentamos. La BMS está aquí. Es esta la BMS de la Hueco, de la que sacamos en el vídeo, que nos lo han quitado por difamación. Y esta BMS la hemos mandado a un laboratorio para que nos la analizasen, porque igual nosotros no éramos tan profesionales, hasta el punto tan profesionales como para afirmar que esta BMS es de balanceo pasivo. Lo hemos mandado a un laboratorio, lo estáis viendo aquí porque lo estoy poniendo el vídeo, y nos han investigado sobre todo los chips que lleva esta BMS y nos han confirmado que es balanceo pasivo. ¡Zas en toda la boca! ¿Vale? Es pasivo, señores de Hueco. Pueden hablar con los abogados, con los ingenieros de la NASA, con quien les dé la gana, pero no es activo. O sea, no sé lo que me durará el vídeo porque van a lanzar todos los abogados contra esto. Pero esto, BMS, no es balanceo activo, es pasivo. Y no lo digo yo, lo hice un laboratorio al que hemos mandado esta BMS, de esa batería, para certificar, a ver si nosotros nos habíamos confundido diciendo que era balanceo pasivo. No estamos confundidos, es balanceo pasivo, ¿vale? Ya pueden mandar todos los abogados, si quieren vamos a juicio, hablamos lo que quieran, pero esta BMS es pasiva. ¡Cash en toda la web! Deja de gritar. ¿Vale? De hecho, lo han quitado en la web, ya no sale balanceo activo en la web suya, así que igual algo de razón teníamos. Igualmente, Fernando, en el vídeo dijimos que no era activo, a simple vista ya sabíamos nosotros que no era, pero... Ahora el laboratorio lo ha confirmado. La comprobada. Además, en la documentación que ha mandado nos lo ha dicho, de que se había comprobado con un laboratorio, lo hemos hecho. De todas formas, en el mismo vídeo decimos una cosa importante, y es que no es necesario. O sea, igualmente le decimos que no es activo, también le decimos a los usuarios de que en este tipo de celda no es necesario un balanceo activo. No hace falta mentir. No hace falta. Porque eso que han dicho ellos ahí es falso. Eso sí que es falso. Claro. Lo que hemos dicho nosotros era opinión. Esto, muchos usuarios lo han usado para comprarla. O sea, esta excusa se ha usado para destacar sobre otras. Sí. Y nosotros, a los clientes, cuando se vendía, se le decía, no es balanceo activo, pero no es necesario. O sea, es importante destacar eso. Es decir,
No pasa nada, no hace falta porque sea pasivo. ¿Eso qué? No es necesario. Si es que el balanceo en una celda LFP prácticamente no funciona. O sea, no hace falta decir que es balanceo activo. El balanceo pasivo funciona muy bien en las LiFePO sin ningún problema. Sin ningún problema. El 99% de las baterías de este tipo llevan todos pasivos y no pasa nada. Sí, sí, lo que hablamos. Si las celdas son todas iguales, son de la misma tipo de categoría, prácticamente el balanceo no hace falta durante a lo largo del periodo de subida. Además, el balanceo se hace al final de la etapa de carga. La etapa de carga es muy lineal, con lo cual... Lo siguiente, no celdas prismáticas genéricas, que también ahí nos han puesto ahí que hemos mentido, y de hecho ahí nos ponen que son 3 centímetros más largas, que se ve claramente en el vídeo. Ya sabéis, abajo tenéis la descripción del vídeo en el que decimos que las baterías prismáticas son prismáticas. Deciros que la química... Cuando se hace el periodo de... es muy parecido a los paneles solares. Cuando se fabrican las celdas, pasa un chequeo, un análisis, y hay celdas que detectan cierto tipo de fallos, puede ser cualquier tipo de fallo. Muchos fallos son que simplemente tienen rayado la borna, ¿vale? Entonces se categorizan A, B, C, ¿vale? A o A menos, B, B menos. Entonces, lo que dijimos aquí simplemente era que no sabemos la procedencia, no sabemos el fabricante, sí sabemos, seguro, garantizar que el hueco no fabrica celdas, porque para fabricar celdas a día de hoy tienes que ser un fabricante muy grande. Sí. Por ejemplo, el único fabricante así de batería reconocido es BYD, sí. Ese sí sabemos que fabrica la batería, pero es que es normal, no es malo, tú usas otro fabricante. No estamos diciendo que sea un defecto. Claro, no un defecto. Estamos diciendo que estas baterías son LiFePO, claro, de toda la vida, este tipo de baterías. Aquí tenéis una celda. Ellos dicen que es falso, que las celdas son 3 centímetros, se ve claramente en el vídeo que sus celdas son 3 centímetros más largas que las celdas de una celda LiFePO normal. A ver, ¿cuántos centímetros hay de aquí a aquí? A ver, vamos a ver. No sé 3 centímetros, pero igual aquí hay un milímetro y es por una plancha que lleva esto debajo, pero son exactamente iguales. Cara como zas en toda la boca. Pero hasta el punto de que son exactamente iguales, que os puedo enseñar, a ver, enfoca aquí, saco este palito, ¿veis? Saco el palito y lo pongo en la otra celda y qué casualidad, entra perfectamente. O sea, que son las mismas. ¡Zas! En toda la boca. Celdas. O sea, no es falso, es verdadero. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. ¿Vale? Verdadero. Señores de Hueco, señores de YouTube, aquí no hay difamación alguna. Para muestra un botón, ¿vale? Ellos se quejan de que nosotros usamos esta batería para compararla, diciendo que no tiene nada que ver. Que esta batería viene con tornillo y la de ellos no. Es que esta batería viene con el mismo agujero, el mismo tipo de tornillería M4. Lo estoy viendo aquí. Y ya, dependiendo del uso que le des, la podrás soldar o la podrás atornillar para hacer lo que quieras. Pero que nosotros no hemos hablado en ningún momento de nada de eso. No hemos hablado de la soldadura ni nada. No hemos hablado de la soldadura en el vídeo, no se habla en ningún momento de la soldadura. Se habla simplemente que son la misma celda. Claro. La misma. La misma celda, que será el mismo fabricante o no, porque no lo sabemos. Pero no puede ser una química distinta porque la química del LFP es lo mismo. Podrán tener mejor calidad o peor, pero es que no sabemos nada del fabricante. Y no hemos hablado del vídeo de eso. Es que no se habla del vídeo de eso. Se habla de que son prismáticas, ¿vale? Que son iguales y que Hueco lo único que hace es ponerlas, soldarlas y meterlas dentro de la caja. Es lo único que hemos dicho en el vídeo. Sí, sí. Ahí destaca bastantes puntos de ese tema. Del tema de comentando de que ellos lo sueldan, que pueden garantizar de que es clase A, pues nos pueden mandar certificado de clasificación, no lo tenemos tampoco. Entonces, si yo no tengo nada, no estamos discutiendo eso. Tampoco estamos discutiendo eso. En el vídeo no se dice, no ponemos en entredicho eso, decimos que son unas baterías como las que puedes comprar en AliExpress, porque estas se compran en AliExpress, que son iguales que las que se compran en AliExpress, y lo único que no ponemos en duda es si son clase A, clase B, clase C, no lo decimos, pero es que esta batería se ha comprado en AliExpress y si podéis ver, es exactamente igual. No estamos hablando de la química de dentro de una y otra, señores de Hueco, no estamos poniendo en duda la química de dentro, ¿vale? Más cosas. La configuración y modificación de amperios hora. Eso es. El fabricante, también comentamos lo que dice, lo comentamos en el vídeo, y dice que la batería de 100 amperios hora, ¿vale? Claro, si la batería de 100 amperios hora a una profundidad de carga del 100%, 3,2 por 100 amperios hora, 3,2 por 100, por 16, esos son 5,12 kilovatios hora. 5,12 kilovatios hora. Es decir,
Pero bueno, una celda de 100 amperios hora a una profundidad de descarga del 100% da 5,12. Claro. Entonces, ¿cómo sacas 5,3? Esta celda es más grande, tiene que ser más grande para sacar eso, ¿vale? Y además la tienes que descargar hasta el 0%. Claro, entonces, para sacar esta capacidad habría que sacarla entera, que ahora vamos a hacer una prueba de una celda metiéndola en un cargador que tenemos especial, que es el análisis de curva. Y además, vamos a sacar la curva en el mejor de los análisis, que es con una corriente muy pequeña de carga o de descarga. No, y aparte ¿sí? que si la descargas hasta el 100%, te cargas la química, no puedes descargarla entera. Lo que pasa es que te la cargas antes, tiene menos ciclos. Entonces, claro, las especificaciones que pone el fabricante de ciclos al 100% de profundidad son mucho mayores que otros fabricantes. Por eso lo dijimos, que cuidado, que la capacidad, o sea, tú si quieres sacar esa capacidad de esta batería, vas a tener mucho menos ciclos. Es la misma tecnología de celda que BID, que PylonTech y que otras. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no lo sabremos hasta que pasen años. Claro. Pero que es 100% seguro de que una profundidad de 100% no puede sacar los ciclos, que no sé cuánto eran. Pero es un tema de química de batería. 7.800 ciclos al 100%, lo pone aquí claro. 7.800 ciclos al 100%, eso es una locura. Eso no lo hace ni la LTO, es que eso es una locura. O sea, cualquier fabricante de celda, cualquier fabricante de baterías te dice que a esa profundidad de descarga no vas a sacar más de 2.500 ciclos. Entonces, esto es lo que no podemos decírselo a un cliente. Yo no le puedo decir a un cliente que ponga la batería al 100% y que me va a sacar 7.800 ciclos. Porque tendría que utilizar una química diferente o baterías más grandes. Tenía que ser esto más hecho, claro, la nueva batería es de 105 amperios hora. Pero ocurre lo mismo, es decir, si hacemos la multiplicación, 16 series por 3,2 voltios, tensión nominal, por 105 amperios hora, 5,37 kilovatios hora, que es lo que declara el modelo XP, que es el nuevo. O sea, que estamos haciendo lo mismo, 100% de descarga. Hay que comentar también que otros fabricantes, eso ya creo que lo hemos hablado alguna vez, cuando hemos hecho pizarra de análisis de capacidades, que cuando nos dicen la capacidad de aquí, nos dicen la capacidad usable. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que ahí las especificaciones del 100% pueden ser con más ciclos. ¿Por qué? Porque la batería está reservando siempre una parte de la batería, claro. Por abajo, por arriba, dependiendo de la química, sobre todo por abajo en la LFP, que no se puede usar. O sea, que tú claro. Para hacer el 100% realmente no está al 0%. Eso es lo que yo dije, que el 100% en muchas baterías, la BMS protege las baterías para que no se estropeen los coches, las motos, las bicis, las casas, todo. Sí, sí. La BMS protege un 10% o un 15% que tú no, el usuario no puede descargar. ¿Para qué? Para que los ciclos no se reduzcan drásticamente. Pero esto no es una cuestión, o sea, no nos estamos metiendo con la marca, con Hueco, estamos hablando simplemente de cómo funcionan las baterías. O sea, que todo el mundo que sabe un poco de baterías sabe cómo funciona la batería. Si la descargas al 100%, dura muchísimo menos. Por eso los coches, los Teslas y todos los coches, te dejan del 80% y te dicen que no bajes del 20% cuando te vas de viaje, ni lo cargues más del 80% si lo vas a dejar el coche aparcado. Es un tema de química de baterías. O sea, no es que nos estamos metiendo con nadie. Por ejemplo, ¿no? Tesla, con las nuevas del LFP, que usan los modelos Model 3, que vienen de China, te dicen que la dejes cargar al 100%, pero que por debajo tienes que tener cuidado de no hacer el ciclo de bajarlo por el 20%, por el 10%. Y aquí con esto... Es un tema de química. Si la capacidad que la vamos a ver, exactamente, la capacidad de amperios que tiene la batería, si tiene 100 amperios, estamos por debajo de 5,3. Es que ni siquiera al 100% vamos a sacar esa capacidad. Vale. Luego también hablamos muchas cosas pro. Que hay cosas que nos gustan mucho de las baterías. Se hablan más, incluso. De hecho, hablamos más cosas que nos gustan de la batería que cosas que no nos gustan de la batería. Pero esta gente aquí no habla nada más que... No sé cuántos puntos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos de falsedades. Realmente son los mismos. Sí, es lo mismo. Sí, se dice lo mismo. Y nosotros hemos hablado un montón de cosas. La compatibilidad con inversores. Fijaros aquí, os hemos puesto aquí una lista de todos los inversores que son compatibles con estas baterías, que son un montón. O sea, está muy bien. Y lo dijimos en el vídeo. Está muy bien. Hablamos de que es alto voltaje y bajo voltaje, que se pueden poner en serie y en paralelo y que se utilizan para un montón de cosas, porque las podemos poner,
estas baterías sin ningún sistema, ninguna BMS aparte, como por ejemplo las Pylon Tech, que necesitan un módulo aparte, estas mismas baterías las podemos poner, ir poniéndolas en serie una detrás de otra y van muy bien. Hablamos del tema de que son escalables. Me parece que está muy bien. El BMS pasivo, no pasa nada por poner una BMS pasiva, no pasa nada, pero no hay que mentir, que los que estáis diciendo falsedades son ellos, ¿vale? Y luego la disipación de la BMS, la de la carcasa, estuvimos hablando del tema, ¿verdad? Han comentado aquí en el... Es una tontería, pero bueno, se habla, ¿vale? Que es cierto de que hemos hablado de disipación general, no solo de la BMS. Tiene buena disipación, lo dice Javi, que en la carcasa, porque en la carcasa es robusta, y la BMS también tiene una carcasa de hierro, que es cierto que viene sellada, y es cierto que las resistencias no están conectadas a la chapa. Ellos especifican aquí que no se podría conectar porque si no perdería aislamiento. Sí. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando necesita aislamiento hay un tipo de conductor de calor que no es conductor eléctrico, que se pone, que es una almohadita que se pone en la resistencia y toca la carcasa. Si que no se lo pone, podría no, hacer perfectamente. Sea necesario o no, hemos dicho una cosa buena, y una cosa buena que no entiendo por qué lo tienen que comentar. Es decir, no, porque se han tirado a saco sin conocimiento, no, tío. No, o sea, bueno, pues si te podían poner eso, si esto está tocando la chapa de la carcasa, al final hace todo de disipación. Podría aumentar la vida útil de la electrónica. Si pero hemos dicho que la BMS pasiva no hace falta, que no es necesario... Tampoco. Bueno, normalmente no traen el conductor ese hacia la chapa. O sea, sí, si sí, se puede, sí. Lo que hace es que pues, coge menos temperatura, con lo cual el funcionamiento de la electrónica. Pero vamos, que la BMS, el tema de balanceo. Eso casi tampoco, no funciona. Eso. Tampoco hace falta. No han puesto disipación de calor porque no hace falta. Vamos, era una opinión y algo que comentábamos nosotros, que tampoco hace falta volverse loco. Si esto se calienta, tiene carcasa cerrada, al final por convección calienta la carcasa y por sí también calienta la carcasa exterior. Hemos dicho que vale, otros que tienen esto de PVC, pues pierde, o sea, se queda la temperatura dentro. No hemos dicho otra cosa, o sea, no es malo. O sea, no tiene sentido. Bueno. Más cosas. Bueno, ya cosillas pequeñas sí que han dicho, como por ejemplo que la BMS no he encontrado por ningún sitio que pone hueco, es cierto que se puede, si se emite un poco, se puede localizar quién es el fabricante. Esto no lo fabrica hueco. Entonces, sí es cierto que el software sí se lo ha hecho para ello. El software y todo lo que son los updates seguramente lo hacen gente de hueco, pero que es la electrónica, esta es una electrónica genérica de un fabricante que se usa de propósito general. Y luego ellos tienen su software. Y no pone hueco. Que eso lo hace mucha gente también, es que no es malo. O sea, simplemente lo que estamos diciendo de que funciona muy bien, no da problema. La verdad que el MS tiene algunos ciertos problemas, algunas cosillas en los modelos antiguos, en ese ya se resuelve, que se puede quedar bloqueado si hace una actualización. Hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Y luego también se habló del tema de que sí es verdad que se puede hacer modificar los amperios de la carcasa, de la batería, y es cierto que entra con una contraseña, lo pone ahí, que entra con una contraseña especial, pero bueno, si localiza esa contraseña, es un parámetro que si se modifica, también puede hacer afectarse a la vida útil de la batería, o sea, que yo directamente no lo pondría ahí, es que no tiene sentido modificar eso ya cuando ya la batería está ensamblada y no va a cambiar las celdas por otra más grande o más chica. Por lo cual, eso, si no aparece, no haría. Aparece porque es una BMS de propósito general, simplemente por eso. Bueno, y más cosillas, pues, tema de configuración del modelo anterior un poco engorroso, porque tenías que meterte por RS-232 de un RJ45 a un DB9 y de un DB9 a un USB. ¿Qué problema tiene? Me han dicho que el bootloader de la BMS era un poquito de aquella forma, entonces es muy susceptible el cable de que, por ejemplo, se te suelte. Y si se te suelta en medio de una actualización, totalmente perdido. ¿Cómo ha mejorado esto? Además, ese tipo de configuración hace que sea un poquito, para el usuario no es nada user friendly, para un instalador sí puede tener cable y haciendo las actualizaciones. Putada grande que tiene, si pones en serie la batería, tienes que configurar cada batería individualmente, cargarle un firmware de alto voltaje y ponerle un protocolo de comunicación. En el BMS tienes que establecer con qué inversor se va a comunicar y también actualizarlo a la última versión que tenga. ¿Cómo ha mejorado esto? Pues han sacado una aplicación, de hecho el modelo nuevo de la batería XP tiene Wi-Fi integrado, que es una cosa estupenda, y te permite configurar pues, con su aplicación que tienen ellos. Han mejorado en el hecho de que tú que se configura la batería en un salto, es decir, tú coges la aplicación y pones... O sea, que todo lo que hemos dicho en el vídeo anterior, hay muchas cosas que las han tenido en cuenta y las han implementado en la nueva batería. Ha sido una O sea, que realmente no estábamos mintiendo, porque si la nueva batería la han modificado y muchas de las cosas que hablamos en el vídeo anterior las han modificado y las han implementado en la batería nueva,
igual no era falso, igual era verdad, y han dicho, ah, pues mira, igual eso habría que solucionarlo, y lo han solucionado. Así que me creo que ha sido excesivo por parte de Hueco todo ese despropósito que han tenido contra ellos, que han tenido contra mí, cuando lo único que hemos querido decir, hemos hecho un unboxing, hemos sacado lo que había dentro de la batería, le hemos enseñado a la gente, porque este canal se trata de aprender todos y se trata de hablar de lo que hay dentro de las baterías para que la gente sepa lo que hay dentro, y hemos demostrado que hay cosas que han dicho ellos que sí que son falsas, ¿vale? Que las hemos demostrado en un laboratorio. Hay cosas que hemos dicho que las han modificado, que también hablamos en el primer vídeo. Así que no sé por qué, en vez de agradecernos el decirle todas las cosas que son mejorables y todas las cosas que son buenas del vídeo, han tenido que ir diciendo que estamos difamando cuando hemos demostrado claramente que no es así. ¿Alguna cosa que queréis decir? Ha quedado bastante... bastante claro. Bueno, pues nada, no sé cuánto durará este vídeo, lo hemos hecho con la mejor intención, como siempre, para deciros las cosas buenas y las cosas malas de esta batería, y bueno, vamos, luego haremos en otro vídeo, si nos dejan los de Hueco y no nos parten las piernas, haremos un vídeo del unboxing de la nueva batería que han hecho, que han modificado muchas cosas de la vieja y que la verdad es que tiene muy buena pinta. Un saludo de aquí, esto es Canal Más Voltio. Saluditos, queridos, chao, adiós.